Vamos llegando a dónde, vamos llegando casi, casi a la segunda semana, no, a la primera semana, a la última semana, estemos donde estemos. Estamos en el camino del Señor. Y hoy día ustedes me van a perdonar, pero me van a permitir 2 segunditos extras porque es un día muy, muy, muy importante para mí. Un día como hoy, hace sin tan, 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 tantos años, vino al mundo mi primer retoño, ese primer hijo que el Señor permitió que viniera a alegrar a María Trinidad. ¿Qué es luz? ¿Qué es esperanza? ¿Qué es alegría? Ahí, como todos tenemos nuestras caídas ya también, de repente, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ella es una persona característica que no solo es linda por fuera, sino que es linda por dentro. Siempre está sirviendo, siempre está llevando una palabra de optimismo sin fijarse tanto en ella, sino que en los demás. Bueno, y esa sensibilidad que tiene también la hace de repente sufrir, ¿no es cierto? Porque, bueno, quisiera que todos fueran como ella y no lo es. Así que, María Trinidad, desde aquí un besito, que Dios te bendiga y te siga iluminando y fortaleciendo, ¿ya? Y bueno, y a todos los que están de cumpleaños también, ¿ya? Bueno, y así es, cada día un poquito mejor, cada día con un agradecimiento por algo, todos los días. Hoy día yo tengo un agradecimiento especial al Señor por la María Trinidad. Tú puedes tener también por tu hija, a lo mejor por una amiga, a lo mejor un amigo, a lo mejor alguien. Y si no tienes a nadie conocido que nació hoy día, le das gracias al Señor porque estás viva, porque estás contenta, porque estás en su camino y porque te está amando. Porque dio la vida por ti. Y tienes esa esperanza, esa alegría esperanzadora de que lo que estás pasando y que estás así tan, tan, tan molesta, va a pasar. Bueno, y estamos aquí con nuestras cartas a los hebreos. Hoy día vemos a 4:12. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos ayuda? Y mira, como subtítulo dice, elogio de las palabras de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, palabra del Señor, esa palabra que nosotros decimos que es luz, que es guía. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermana querido. Es viva porque Él está vivo y eficaz porque Él actúa hoy, sí, hoy. Ya, y mañana, y en 10 años más, y en 50 años más, así como fue hace 50 años atrás y hace como 2000 años. Es viva y eficaz. Estamos leyendo algo que está escrito hace más de 2000 años, que es más cortante, dice, como una espada, la espada que por arriba nos corta, ¿no es cierto? Nos corta con el pecado, nos corta con la lujuria, nos corta con el egoísmo, nos corta con todo lo que no es de Él. Y nos llena de su amor, con su sangre redentora. Ahí está. Eso es, hermana querida. Por eso esta palabra es la que nos guía. Que nosotros nos vamos a buscar aquí a Tarot, a la última mentalista que estuvo, no sé, a tanta cosa que nos van llevando para que vayamos a ver qué te dice. Esta palabra, hermano querido, quedémonos con esta palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que dile, sí, Señor, creo, tengo fe que así es. Ayúdame a ser consecuente en esta palabra maravillosa con mi acción.